Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo establecer la advertencia de límite de velocidad. Es algo bastante sencillo que seguro que puedes encontrar por ti mismo, pero o misma, pero ya que estás aquí, pues te indico dónde se activa para que vayas directamente al grano cuando tengas tu dispositivo a mano. Vamos a encontrar las mapas, simplemente la lupa, escribimos mapas y vamos a entrar a la aplicación. Vamos a los tres puntitos de arriba a la derecha. Hacemos clic izquierdo de ratón. Luego entramos a configuración. Y dentro de configuración ya tenemos advertencia de límite de velocidad. Activamos este interruptor. Tenemos dos tipos de alerta: una para velocidades altas, en concreto de más de 80, y otra para velocidades de menos de 80 kilómetros por hora. Tenemos la opción de que nos avise en cuanto superemos el límite de velocidad que tenga la vía, o podemos mantener un margen para que solo nos avise cuando rebasemos en 10, por ejemplo, como tengo ahora estipulado, en 10 la velocidad máxima de la vía por la que circulemos. Si, por ejemplo, el límite de velocidad está en 100 por hora, no nos avisaría hasta que hubiéramos superado, mejor dicho, la velocidad de 110 kilómetros por hora. Si el límite estuviera en 120, nos avisaría al sobrepasar los 130, como lo tengo ahora. Si lo tuviese así y el límite estuviera en 120, nos avisaría a los 140 kilómetros por hora de velocidad. Y con las velocidades por debajo de 80 kilómetros por hora, pues igual, digamos que si el límite de la vía está en 50 y lo tengo en un margen de 10, pues nos avisaría a los 60 kilómetros por hora de velocidad de que estamos sobrepasando el límite. Eso ya es como os guste a ustedes. No hay que darle ningún botón de aceptar ni de confirmar, simplemente ya podéis salir y se quedan los cambios grabados. Nada más, muchas gracias por la visita, un saludo y hasta pronto. Cuidaros mucho.